Del Rubión Gats en Itzuki. Y pues estamos viendo esto de la distribución de los suministros porque el barco no llega. Así que pues vemos qué más pasa. A darle duro donde nos quedamos. Nos quedamos con Matsuda diciendo: tienes razón. Ok, sigamos entonces. Matsuda siente y mira las caras de todos por turno. 俺は正直なところ、このまま救助も連絡も来ない、なんてことはないだろうと思ってた。Para ser honesto, nunca imaginé que no recibiríamos un rescate o un contacto. 救助? Rescate. La palabra parecía indicar claramente la situación actual y mi columna se enfrió un poco. Mirándolo, el cuarteto también hizo algunas muecas preocupadas y se hablaron unos a otros. Pero, eso es demasiado optimista. Si hay un problema, puede que no venga a ayudar. Pero... Puede que suene demasiado optimista. Es posible que no hayan podido llevar a cabo el rescate debido a algunos problemas. ¿Qué tal? Los teléfonos celulares están fuera de servicio. El GPS se puede usar fuera del servicio, pero no hay forma de saber la latitud y la longitud para pedir ayuda. En primer lugar, nadie sabe que estamos pasando por una situación como esta. A excepción de las personas de la compañía de viajes, ¿verdad? Creo que cada vez que hablemos de la compañía, Hongo se va a sentir mal. Eso quiere decir que no nos enviarán rescate porque no lo saben. 旅行期間は5泊6日. El viaje dura 5 noches y 6 días. さすがに7日目になっても俺たちが戻らなきゃおかしいと思うやつはいるだろうがな. Alguien se dará cuenta de que algo extraño está pasando una vez que pasen 7 u 8 días y vean que no hemos regresado. Entonces muchas cosas que quedarán claras entre el séptimo y el octavo día. Cosas como si vendrá el rescate o no. ¿Cómo va a ser?
Dado que el futuro no está claro, ¿es correcto mantener el status quo hasta entonces? Estás en lo correcto, pero pareces estar muy relajado. Sin comentarios. Takara a veces dice cosas muy directas. Quizás realmente no podamos volver al continente. O realmente no siento que esta sea la realidad. No. Realmente siento lo grave que es la situación. Por el momento. Bueno, la honestidad ante todo. Bueno, todavía estamos en el quinto día. El barco podría estar por llegar, así que no creo que tengamos que estar demasiado preocupados. Eso podría ser cierto, pero yo no soy la clase de persona que prefiere no correr riesgos. Así que iré a las ruinas a buscar cosas que puedan ser de utilidad. Está bien. Entonces nos dividiremos en un grupo de recolecta de suministros y en un grupo de exploración de las ruinas. ¿Hay alguien más que quiera ir a las ruinas? Yo también iré. Porque me parece que me será difícil ayudar a los chicos que recolectarán los suministros. Yo lo dije antes, pero quiero ir a las ruinas. Yo también elijo las ruinas. Oye, tú también irás a las ruinas, ¿verdad? Bueno, supongo. No me gusta el hecho de estar con Mitsugi, pero parece que todas las personas que están relativamente cerca de mí van a ir a las ruinas. Sí. Entonces también elegiré ir a la exploración de las ruinas. ¿Qué harán ustedes? Matsuda le pregunta al grupo de cuatro que tienen arrugas entre las cejas. Nosotros no iremos. No es necesario que todos hagan lo mismo. Como dijo Matsuda-san antes, es mejor evitar buscar en un mismo lugar. Estoy de acuerdo. Ustedes irán a las ruinas, ¿cierto? Entonces nosotros nos encargaremos de recolectar los suministros. Ok. Vayan con cuidado. Sí. No vayan a lugares muy profundos y presten mucha atención, ¿eh? Matsuda palmea sus manos. Bien, entonces dividámonos y comencemos. Ok, entonces el cuarteto se encarga de conseguir comida y nosotros iremos a ver las ruinas nuevamente para ver si encontramos cosas que nos puedan hacer de utilidad.
Bien, ya estamos en el Ruinas otra vez. ¿Cuánto tiempo desde la última vez que estuvimos aquí? Ha pasado una hora desde que cada uno de ellos se preparó, se reunió en la plaza y partieron. Un viento fangoso nos da la bienvenida al regresar a las ruinas. Nandaka, kimi no warui basho desu ne. Namanamashii tou ka. Como que este es un lugar bastante espeluznante. Como que es muy gráfico. Hongo-san quedó deslumbrado al ver algo parecido a los restos de ropa colgados en los aleros desmoronados. ¡Sou da yo ne! ¿Haikyo? ¿Haison? Dochi demo ii kedo, kouyu basho ni seikatsukan nokotteru no tte, kekkou kowai yo ne. Así es. ¿Son ruinas? ¿Un pueblo abandonado? No importa qué sea, pero da bastante miedo pensar que hubo rastros de vida en un lugar así. Tsuka, Hongo-san mo haeru no hajimete nan da. Por cierto, ¿es la primera vez que viene aquí, Hongo-san? Ma. Bueno, sí. Ore wa suki da kedo ne, koko. Uchi shiterareta mono no utsukushisa ga aru tteiu ka, tonikaku hakanai. Aunque a mí me gusta este lugar, ¿cómo decirlo? Hay una belleza en los objetos abandonados. Como sea, es incomparable. Parece que hoy también tomaré muy buenas fotos. Shimada-san, satsuei mo ii kedo, chanto sagasu mono wa sagashite kudasai yo. Shimada-san, no hay problema que tomes fotos. Pero no olvides de buscar cosas útiles. Gomen, gomen. Sono hen wa daijoubu. Ya, ¿dono ie kara sagasu? ¿Sore tomo okugai kara? Te wake shita hou ga hayai kana. Lo siento. Por eso no te preocupes. Entonces, ¿en cuál casa deberíamos comenzar a buscar? ¿O solo buscaremos afuera? ¿O deberíamos mejor separarnos? かなり老朽化してる建物ばかりだから危険も多い。全員一緒の方がいい。 Hay muchos peligros porque todos los edificios son bastante antiguos. Es mejor que todos estemos juntos. そうだな。あれがいい。奥にある一番でかい家。 Veamos. Creo que eso está bien. La casa grande que está más al fondo. Mitsugi señala la casa que está detrás nuestro. Ichitekinimo, soko-soko no kenryoku ga aru yatsu ga sundeta ka tsukatteta ka shita tatemono da to omou. Tanjun ni, butsuryou ga ousou da kara na, neraime da. En términos de posición, creo que es un edificio en el que vivió o usó alguien con un poder decente. Y también parece que podría tener un montón de cosas. Así que es el objetivo perfecto. Ok, vamos a buscar en ese lugar entonces. Frente a la entrada de la casa, que sugirió Mitsugi, había una puerta grande, entreabierta y sin llave. La presencia de la puerta es asombrosa porque está deteriorada y hecha jirones. Es como una casa encantada. Con Matsuda y Hongo-san al frente, avanzamos al lugar. Mientras apartamos a los misteriosos insectos que vuelan alrededor, vemos la puerta principal cerrada después de caminar a través del arco de los árboles del jardín cubiertos de maleza. Recuerdo la regla anterior de Mitsugi de explorar las ruinas. La regla de... las puertas cerradas no se deben abrir. ¿Dosuno? ¿Akechaa dame nan daro? ¿Qué hacemos? ¿Estará bien abrirla? Como estaba en el medio de la fila, me apresuré y me dirigí al frente. Me volteé hacia Mitsugi, que estaba segundo en la fila.
注意して開けるだけだ。この際、そんなこと言ってらんねえだろう。非常事態だ。Solo hay que abrirla con cuidado. No podemos darnos la libertad de guiarnos por las reglas en este momento. Estamos en una emergencia. Asso. Ah, ya veo. そもそも鍵がかかってなければいいんですが、どうでしょうね。Esperemos que no esté cerrada con llave. De ser así, ¿qué haremos?La muñeca de Hongo-san, que giró suavemente el pomo de la puerta, se endureció en cierto punto. ¿Shimatteru? ¿Está cerrada? Sabiteru dake kamoshiremasen ga. Tal vez solo está oxidada, pero... Akimashita ne. Se abrió.Había un hueco entre el pomo y la puerta que hizo un sonido sordo y curioso. Cuando abrió la puerta, una entrada oscura nos dio la bienvenida. Y en ese momento... ¿Y ahora por qué de repente se pusieron serios? Matsuda se puso rígido y Hongo-san se reclinó y se llevó la mano a su nariz.Ok, huele feo, ¿qué pedo? La expresión de Mitsugi se distorsiona como si hubiera olido algo asqueroso. ¿Qué? ¿Pasó algo? El grupo que estaba al final de la fila y que no se había puesto al día con la situación sale de la fila. Sin embargo, debido al viento que se desliza entre sus pies, los tres al mismo tiempo entendemos la razón de sus reacciones. ¡Mierda! ¿Qué pasa con este lugar? ¡Apesta! Distorsiono mi rostro impresionantemente. ¡Sugoi ne! ¡Kyōretsu! ¡Es sorprendente! ¡Es potente! Shimada-san tiene los ojos abiertos como platos y con la cámara en la mano. Y Takara se tapa la nariz con ambas manos inclinando su cuerpo. Hongo-san abrió la puerta de par en par, pareciendo tener la intención de ventilar el lugar al menos tanto como pudiera. Creo que todos los que estamos mirando el espacio desconocido probablemente nos estemos preguntando si deberíamos entrar aquí ahora. En verdad apesta demasiado. Huele a polvo, a mojo y a cosas podridas. Tanto Takara como Shimada-san ponen caras como si estuvieran diciendo: ¡Ya regresemos! Después de tal vacilación, fue Matsuda quien metió la cara adentro. もうあんまり匂わねえな。今ので大体換気できたのかもしれない。Ya no huele tanto. Tal vez si logramos ventilar el lugar por ahora. ¿Honto desu ka? Yokatta. Hana ga magaru ka to omoimashita. ¿En serio? Ah, qué alivio. Pensé que me quedaría sin nariz. Tsukoto wa komottada kūki ga yabakatta dake tte koto nano kamo na. Kabi to ka hokori to ka na.Quizás el aire no podía circular por ningún lado, provocando que los malos olores quedaran encerrados, así como el mojo y el polvo. ¿Solo だけであんな匂いするか? Aún así, solo por eso provocaría que oliera tan horrible. さあ、何年も湿っぱなしになってたんなら仕方ねえと思うけど。¿Quién sabe?Pero creo que es factible debido a la cantidad de años que han pasado. そうかな。¿Será por eso? 多少残りがを感じる程度だ。早くなんだし、匂いなんか気にしてたらキリがねえ。みんな、気取り直していくぞ。Queda un poco de olor residual.
Bueno, a fin de cuentas es una casa abandonada. Y si te importa el olor, no podrás seguir. Todos recuperen el ánimo y continuemos. Wakattayo. Está bien. Nani ga dore dake rekka shiteru ka wakannai kara na. Zujou to ashimoto wa kiyo tsukero yo. Ado, yoku wakannai mon ni wa sarunu yo. Moroku natte tara koareru kamo. No sé cuánto de esta casa se esté deteriorando. Así que tengan cuidado con su cabeza y sus pies. Además, no toquen cosas si no están seguros de lo que es. Si son objetos quebradizos y no tienen cuidado, pueden romperse. Con permiso. ¿Todavía pides permiso a una casa que ha estado abandonada por no sé cuántos siglos? ¿En serio? Jeez. Hola. Kinchoukan marude ne na. No pareces nada nervioso. Uruse. Cállate. Estos dos, ¿cuándo pueden dejar de discutir, por Dios? La atmósfera era similar a la de la casa de mi abuela. Pero con la cómoda derrumbada, la mesa volcada y las ventanas y jarras rotas, en otras palabras, era duro de apreciar. Las escaleras que conducen a la oscuridad están bloqueadas por cajas de madera. El piso está tan blanco que no se puede saber su color original y el polvo se está amontonando en los rincones de la casa. No, nunca de. Oh, ¿un 100 pies? En el suelo donde crecen los hongos, un insecto con rayas naranjas y negras huye con todas sus fuerzas provocando un sonido de shak 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 con sus pies. Ok, parece que ya sabemos uno de los puntos débiles de Mitsugi. Parece que fue a Mitsugi. Estoy sorprendido de su reacción. Buen trabajo, 100 pies. Ok, el 100 pies tiene un 10 por ir a escamar a Mitsugi. Bravo, 100 pies. Eres el boss de este video. Parece que no podré subir al siguiente piso porque las escaleras también están deterioradas. Así que decidí buscar en el primer piso, pero solo encontré una red para pescar. Hay muchos muebles, pero ya no son útiles. Otras cosas que encontré apiladas fueron grandes ollas hechas de material similar al hierro, hachas a las que les faltan filo, cuerdas, cuchillas y bolsas de cáñamo. Por supuesto que no pude encontrar nada que se pudiera comer, pero Mitsugi parece estar bastante satisfecho. Desde mi punto de vista, me pregunto, ¿para qué usaríamos todo eso? En ese momento, Shimada-san, que estaba a cargo de buscar en un lugar parecido a una habitación de invitados, alza la voz. ¡Mina, chotto kite! ¡Hon ga atta yo! ¡Mura no kiroku-ppoi kanji da! ¡Chicos, vengan un momento! ¡Encontré un libro! ¡Parece ser un libro de registro de la aldea! ¡Wow! ¿Mura no kiroku? ¿Registro de la aldea? Coloca un libro viejo frente a todos los que se reunieron. 想定からして売っている本ではなさそうだね。 Por la encuadernación, no parece que sea un libro a la venta. Y además se ve muy viejo. La Biblia. Okay, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué vimos en este video? Pues nos dividimos en grupos, unos se van a ir a buscar comida y otros a registrar la aldea. Es decir, para ver si podemos encontrar algo de utilidad. Y después de decidir de haber entrado a una casa y dejar que toda la peste saliera, buscamos en la casa y Shimada-san encontró un libro.
Ok, entonces hasta aquí le vamos a dejar. ¿Qué encontrarán en el libro? Pues ya lo veremos hasta el próximo video. Solo espero que no sea algo malo. Ok. Entonces me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego.